Y bienvenidos al gran chef sí famoso. Bueno, quiero agradecer a todos los participantes. Muy buenas noches a todos ustedes. De verdad que estoy muy emocionado porque tenemos a grandes participantes como a grandes jurados. Gracias, amigos, a nuestros jurados. Hoy vamos a preparar algo típico, algo que le gusta mucho a nuestros peruanos. O sea, vamos a hacer una comida que es pollo a la brasa. Así es que... Bueno, pero el ingrediente principal será hoy el pescado. Porque lo que pasa es que el pollo ha subido, está muy caro, está 13 soles el kilo ya. Pero sin embargo, hoy vamos a hacer comida marina. Tenemos que agradecer a nuestro jurado. Muchas gracias, Doranelli Rosinelli. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a mis pericotitos, a mis ratitas, a mis ratoncitos y a todos los roedores que se hacen presentes sábado a sábado. La verdad que estoy muy contenta porque cada vez que voy a comprar al supermercado las loncheritas saludables, me hace acordar a los pericotitos y me hace acordar a un chistecito, Patola. Es que les quiero contar. ¿Ustedes saben cómo le dicen al primo de Brulí? ¿Al primo? ¿Cómo le dicen al primo de Brulí? Brócoli. ¡Ay, qué buena! Espectacular. Sí. Muchas gracias, Doranelli. Bueno, ahora sí voy a presentarles a otro de los jurados. De verdad que este jurado siempre anda así un poquito calladito, todo, pero no es nada callado. Los aplausos para Giacomo Chinocchi. ¿Ya como Chinocchi o Chinocchio? Chinocchio. Chinocchio, muy bien. Tiene que bueno, que es el segundo programa. Muchas gracias. Muy emocionado, muy emocionado. Quiero decir a los participantes que le pongan bastante fuerza, bastante empeño, ¿no? Para que todo les salga bien, porque somos un jurado muy exigente. Sí, claro. Y quiero darle unos tips a las señas que me siguen, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un pescadito, ¿no? Un pescadito. Tú quieres saber cómo ese pescado tiene que ser fresco. Claro. O sea, tú le levantas la ala aquí. Ya. Ya, y hueles. ¿Ah? Uh-huh. Si se ha echado desodorante, está fresco, ¿me entiendes? Es un pequeño tip para la señora ya. Que siempre me sigue. Y no se olviden seguirme en mi canal de YouTube. Muy bien. Muchas gracias, Giacomo. Bueno, ahora sí le voy a presentar a otro de los participantes, que de verdad que para nosotros es un placer que esté acá con nosotros. Que es uno de los jurados que de verdad que estamos emocionadísimos de que esté aquí con nosotros. Yo de verdad que... Yo, usted lo ve en la calle, pero es muy querido ahora que está aquí en la televisión, sobre todo en ese programa. ¿Ah? Y él... Caramba, se le dice los oídos, ¿qué pasa, José? Bueno, pues a esta hora hago triatón. Bueno, muy bien, entonces este jurado parece serio, pero no es nadita serio, es carismático, es muy querido por la calle, ya le pasa la voz. Así es que ustedes lo verán así, parco, pero no tiene nada que ver eso. Él por la calle, él anda, él cuando viene al canal, él viene en short, en su taxi, ¿no? Con sus sandalias, parece un teletubi, pero él en el fondo tiene su corazoncito y no es de anticucho. Así que vamos a darle los aplausos para decir ¡Javier Sexía! Muchas gracias, señor Patoláez. De verdad me siento bien alegre
Así es. Esta hora me toca maratón. Claro, claro, claro. A mí me da risa. Ja, ja, ja. De verdad. Así es. Bueno, yo soy el queso. Perdón, ¿el queso? Sí, el queso. El que soporta todas las críticas en redes, pero no me importa porque eso me hace crecer más. Así que sigan criticando nomás a esos maleteros. Gracias, señor Patolae. Muchas gracias. Ya como, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? El día de hoy vamos a preparar un rico y delicioso ceviche. Jurado, se sigue así. ¿Quiere dar una recomendación a los caramba, por favor, estamos trabajando. Quisiera dar una recomendación sobre el... Nada, solamente ja, 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 qué risa que me da. Je, 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 no me paro de reír. Je, 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 ya me confundí. Jo, jo, jo. Y ju, 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 ju. Dios mío, qué divertido que son nuestros jurados. Doranelli y Rosinelli, ¿alguna recomendación que le quieres decir? Pues que me aprovecho y leo tu libreto también. No, Patola, es solo decirles de que acá nadie nace sabiendo. Tranquilos, chicos, yo les voy a dar la receta. Atentos, por favor. ¿Empezamos? Sí, empezamos. ¿Puedes darle la vuelta al libreto? No, porque estoy acá en la receta. Soy la receta, Patola. Sí. Atención, mis pericotitos. Este plato que prepararemos el día de hoy es uno de los platos bandera. ¿Ya saben cuál es? Es el favorito del Perú. He visto que ustedes ya se imaginan más o menos lo que yo estoy hablando. Es un delicioso cubos de pescado macho cortados por aluminio, acompañados en una salsa irritante del estómago, con un poco de picante y también su verdura antibesos apasionados, mezclados con tubérculos de color naranja y uno que otro diente. Quesito de maíz sancochado. ¿Entendieron? ¿Plato qué? Cubos a lo macho de pescado. Discúlpame, ¿cómo? ¿Tengo que ver algo? ¿Tengo que ver, no sé qué, tubérculo? ¿No? ¿Esa es la receta? Sí, esa es la receta, participantes. No agreguen más porque aquí ustedes no tienen letras. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, creo que... Está clarísimo, porque, está clarísimo. ¿Usted entendió o no, jurado? Bueno, yo ya me mareé, no entendí nada tampoco. ¿Jurado, Cecilias? No entendió ni mierda. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Nosotros, como he venido yo alegre, feliz, contento, me he levantado con el pie derecho. Es más, he venido... ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo es eso que hacen ustedes? Se está cayendo el pantalón, ¿ah? Está... Sí, sí. Bueno, como yo he venido contento, yo he venido feliz de mi casa... Espera, me está apretando un poco. Ya, yo lo que les quiero decir a los participantes, que nosotros tenemos un selecto ahí, ¿no? De ingredientes y toda esa... ¿Ah? Mira. Entonces... Ustedes van a poder ir ahí a la verdulera. El verdulero se dice, ¿no? Muy bien, verdulero, sabrán el verdulero como está el nabo. Todo bien. Perfecto. Muy bien, entonces ustedes van a ir ahí al verdulero, van a escoger, y como he venido contento y feliz, yo les voy a poder dar a ustedes cuatro, tres, dos, uno. Se acabó. Muchas gracias. Acabó el tiempo. Muchas gracias. Recién he llegado. ¿Ah? Recién he llegado. Sí, a mí ya me está llegando más bien. Ya. Ponte ahí. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar entonces con la preparación. Jurado, comenzamos en 3, 2, 1, sí, vamos. Empezamos, chicos. ¿Listo? Vamos, 3, 2, 1, por favor. Va a cocinar este riquísimo y delicioso ceviche. Pásame la tabla. La tabla, 2 por 2, 4. Pícamela. ¿Ah? A emplatar. Ahí ya está, aquí ya está picado, ya el ceviche ya tiene todo. ¿Listo? Ok. Esta es la magia de la tele, sí. Aquí dame mi ingrediente secreto, pues, por favor. Oye, la producción, el otro pequeño era menos que este. Amigo, mi ingrediente secreto, pues, para hacer mi ceviche, pues. Lo que pasa es que yo te quiero pedir un ratito que esperes tu ingrediente secreto. Yo pensé que ya te habías olvidado del ingrediente secreto. No. Pericotito, ven limpiando tu estación, por favor. El platito a emplatar, chicos. Así es. ¿Listos? Ya. 10, 9, 8, vamos, que sí se puede. 6,
Vamos, sí se puede. Cinco. Cuatro, tres, dos, uno, ya. Acabó, acabó. Ahora sí. Listo. Ahora sí, ya acabó. Sí, ya se acabó, ya. Pero, amigo, ayúdame a dar mi ingrediente. Dios mío. Dios mío. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es posible este suceso? A ver, amigo, ¿por qué no te preocupas en crecer? Más bien, estás preocupado en tu ingrediente secreto. Quiero mi ingrediente secreto, amigo. Ya, vamos a darle su ingrediente secreto. Por favor, ya cómo va a ser el encargado del ingrediente. Venga por usted. Venga por... Gracias, me va a dar. Sí, le vamos a dar su ingrediente secreto. Venga por acá. Muy bien, ya tenemos aquí, vamos a darle el ingrediente secreto. Pero ¿sabes qué? El jurado no probó el ceviche. Tiene que probar el ceviche primero. Muy bien, entonces vamos a pedir a Doranelli Rossinelli que pruebe el ceviche de esto. ¡Sí! ¿Por qué me haces esta maldad, Pato Láez? Pero bueno, voy a probar. A ver, la presentación no es la mejor, pero vamos a probar el sabor. Vamos a probar el sabor. Yo creo que se ve rico ese plato, ¿ah? Se ve, pero... Hablo del plato, no de lo que está ahí. ¿Qué tal? ¿Va o no va? Sin comentarios. Bueno, a ver, entonces vamos a pedir entonces a los próximos jurados, ¿no? Jurado sexy, por favor, ¿puede probar el plato de... ¿no? El plato acá de los señores, muchas gracias. Sí, vamos a hacer que te vayas si no sigues apurándote. ¿Ya? A ver. Para que usted pueda degustar el ceviche peruano. Si le falta camote, aquí tenemos. Perfecto. Le falta, espérese un momentito. Le falta culantro, también tenemos. A ver, entonces, vamos a probar por favor, ¿Algún inconveniente con eso, Mire, un ratito. Tiene que probar. Tiene que probar esto. Claro, acá tenemos un pescado rojo. Con este ceviche, este señor va a dar una grande sonrisa. Para que no esté con la caga tan triste. Ulala. Que coma, por favor, que coma. Yo lo voy a dar. No sea vivo. Deje, por favor. Yo soy jurado. Por favor, discúlpeme, perdóneme. Él es el jurado. Él es el jurado y ustedes no pueden faltarle respeto al jurado, ¿ok? Entonces, el que le va a dar soy yo, no usted. Entonces, por favor. A ver, señor Sexía, Javier, pruebe, por favor. Ese rojito, por favor, separe lo más sencillo. No sé. Lo que pasa es que acá somos finos, es pescado rojo, sí. Ahí está. Un momentito, que camote para que pica como la... ¿Qué le parece? A ver, ¿qué le parece a usted? Espérate. A ver, pásame otro tenedor, porque esto de verdad que se ve riquísimo. Nosotros les hacemos una gran delicia. Sí, se ve que es delicioso, porque acá es increíble. La presentación. ¿Cómo ves tú este ceviche? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Cómo lo has sentido tú? Mañana, por favor, hagan sopa nomás, ¿ya? Porque ceviche, mucho pica esta vaina. Muy bien. Está bien. Esto, en realidad, yo lo veo muy rico. Y bueno, entonces lo tiene que probar. La misma persona que lo ha hecho, claro, tiene que probarlo. Ahí está. A ver, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Todavía no, termine de probar. Muy bien. ¿También necesita camote? Muy bien. Mire, se le está cayendo las lágrimas. Se le está cayendo más pelo. Más pelo que lágrimas, bueno. ¿Por qué le venía la pelada? Agua. No, ahí está. Acuérdate que esto es finta, nada más. No hay agua aquí. Muy bien. Entonces queremos... Y mire, para que usted sepa que nuestro ceviche está delicioso, vamos a invitarle a los participantes de allá para que vean cómo se hace el ceviche. Perfecto. Ahí está. Dale. Me parece muy bien.
Usted le va a invitar a ellos y ellos a ustedes. No, mejor hay que dejarlo así nomás. Bueno, entonces... Pruebe, por favor, señor Patolae. Pruebe, por favor. A ver, sí. Esto se ve delicioso, esto se ve rico. Mermelado, señor Patolae. Se ve muy riquísimo, de verdad. Pero yo les quiero decir a ustedes, el jurado, que yo siempre respeto la trayectoria y siempre respeto los cargos. Yo no puedo pasar por encima de mi productor, ¿no? Entonces, mi productor es el que tiene que probar primero. También es por respeto. Disculpe. Por la libreta. Lleve camote también, por si acaso, porque si se... No se preocupe. Ustedes no se preocupen, porque mi productor pica más que este ají. Muy bien. Ahora sí, muchas gracias a los participantes. ¿Cómo vio quién es el ganador? ¿Nos podría decir Doranelli? Doranelli, bueno, si quiere que sea Doranelli, también lo puedo hacer. Pinocchio. Ahora sí, vamos a darle su ingrediente secreto, por favor, ya como... ¿Estás seguro que quieres el ingrediente secreto? Claro, que mi ceviche falta el ingrediente secreto. Bueno. ¿Quieres su ingrediente secreto? Sí, efectivamente. Ya, entonces vamos a darle el ingrediente secreto. ¿Estás seguro? Bueno, ahí está el ingrediente secreto. Este es el ingrediente secreto. Ahí está. Muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima edición de Chef Sin Famosos.